Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, muy feliz y bendecida. Y no sé, no soy madre, pero este mes de mayo ha sido súper bendecido. Así que les voy a mostrar, como vieron en el título, regalitos y compras que hice. Yo creo que son como, no, sí, creo que todo es como de finales de abril y principios de mayo. De pronto de principios de abril hay algo, pero pues vamos al grano, ¿no? Hace unos días mi mamá me regaló esto. Ay, esto es muy cuco, como decimos en Colombia. Son muy cucos. O sea, muy bellos, muy chiquitos y muy bellos. Son unos aretes de Beagle. Beagle, Beagle. Y yo tengo una Beagle, entonces por eso me los dio. Yo, o sea, los recibí dentro de un supermercado y grité como una loca porque yo casi no grito y casi no expreso mis emociones de esa manera, pero hay cosas que a uno le llegan a la fibra de lo que es la vida. Esos me parecieron divinos. O sea, todo lo de perrito, y si es Beagle, a mí me encanta porque mi mascota es Beagle y pues, ¿sabes? Tienes una afición. Ah, de hecho, les voy a mostrar un regalo que nunca, nunca, nunca les mostré. Me lo dieron el año pasado de cumpleaños. Oh, ¿por qué nunca les mostré eso? ¿Por qué no mostré mis regalos de cumpleaños? ¡Tarán! Esto me lo regaló una de mis amigas. ¡Ay, no! Esto es divino. Es divino. Díganme si no es un cojín. No me voy a pegar al lado de él porque la verdad le va a quedar todo el maquillaje encima, pero miren, esto es un Beagle, esto es la imagen de un Beagle y es espectacular. Y tengo un amigo de YouTube que me lo envidia, yo lo sé, él no me lo dice, pero yo lo sé. Bueno, nada, esto es divino, divino, díganme si no. Ah, no, cuando lo recibí lloré, o sea, así fue, tocó mis fibras, o sea, tocó mis fibras más sensibles. ¡Ah! Es divino. Ok, pasando todo ese intenso drama Beagle, pues les muestro que me gané otro sorteo. Sí, señores. Otro sorteo porque es que este es el año de los sorteos. No he hecho el baloto porque es que... no, mentira. Pero en el canal M de Marcela, para que vayan y la visiten, me gané este sorteo. Así que esta caja viene directamente desde Hong Kong. Y es una banda kawaii para el pelo, para hacerse los faciales. Ahora la voy a sacar a mostrarles. Un espejo, y este espejo es de como de pelícanos. No, si les mostré bien, de pelícanos. Tres tintas para como esas que son como de henna, para maquillarse las cejas y te duran como 2 días. Están geniales, me las mandó en 3 tonos diferentes porque ella dijo que había seleccionado 3 tonos diferentes porque no sabía cómo era la persona que iba a recibir el regalo. Así que bueno, aquí están los regalitos. Y lo mejor de todo es esta, perdón el ruido, pero es que tiré la caja sobre la otra caja. Este aparato que es para hacer limpiezas faciales en las noches. Y yo estaba esperando grabar este video para poder mostrarles. Ustedes seguramente van a ver el video un poquito tarde, pero bueno, básicamente es esto. Está espectacular y lo mejor es que aquí viene un repuesto del cepillo. Ya toqué el cepillo y seco, es wow, la suavidad de la suavidad del mundo. La bandita kawaii que les digo es marca Miniso. Creo que esa es la marca, es de Japón. Y ya les voy a decir, si ustedes quieren saber dónde comprar esto, pueden ir al canal de Marcela, porque en el sorteo, en el video del sorteo, ella dijo dónde se podían comprar. Entonces, pues nada, es esto, es súper delicadito, tiene un material súper, súper delicado, tiene orejas, no me lo voy a poner ahora. Seguramente después me lo van a ver si hacemos algún tutorial de faciales o algo así, pero pues tiene una banda elástica, se pone así y te quedan las orejas paradas cuando te lo pones. Miren,
Está súper lindo, es ese material como el de las pijamas que hacen aquí en Colombia, que es súper, súper suavecito. Otro regalo fue este móvil. Tuve que cambiarlo porque accidentalmente lo dejé en un Uber y el señor del Uber dijo que él no tenía nada, que él no, ¿sabes? No. Entonces, pues sí, entonces pues me quedé sin teléfono, pero me regalaron este que es perfecto. Y al comprarlo, me regalaron este mini speaker o parlante, como le conocemos muchos, de Hewlett Packard. Y esta máscara, porque por el mes de la madre estaban dando máscaras. Creo que esto se llama granate. Granada se llama la fruta, creo. Si estoy mal, me disculpan, pero es así. Vamos a probar a ver qué onda. Voy a poner en el centro de todos los regalos las compras que hice. Y me compré esto. Y chicas, tranquilas, no lo compré en Colombia, lo compré en Estados Unidos. Yo sé que me van a preguntar qué dónde, pero obviamente esto no lo venden acá. Entonces lo compré en Estados Unidos. Costó $20 o $19.99, que viene a ser lo mismo. Y pues nada, ya ustedes saben que son esponjas y de distintos tamaños y eso. Me lo compré porque adoro las esponjas de Real Techniques, son muy buenas. Compré también esta base de Wet n Wild. Compré unos polvos Caloe porque ya se me acabaron los míos y porque estos me encantan para el día a día. Si quieren ver reseña de polvos, también tengo video de eso. Y compré esta porque ya la había comprado y yo no sé qué la hice, pero quería probarla, entonces la compré, que es la máscara esta negra para quitar los puntos, bueno, para hacer extracción de puntos negros. Además, en las compras de abril tengo esta súper natural de Maybelline, es una base nueva. Y pues ya pronto ustedes van a ver la reseña porque ya la tengo lista, pero pues todo es una cola de videos, entonces pronto van a ver la reseña de esta. Como regalo también me llegó esta cajita. Si quieren ver en detalle los colores, pueden ir a mi Instagram, me encuentran como Clau Melocotón YT. Básicamente son esmaltes de la empresa Maxibelt. Me los envía la marca. Espérenme, los saco todos y les muestro. Pues miren, estos fueron los colores que ellos me enviaron. Son hermosos, un fucsia y un rojo. Esto es morado y gris. Y este es un rojo, pero como más vino tinto. Están súper chéveres, son gel color y son esmaltes en gel básicamente. También vienen con esto que es un esmalte para secado rápido de los esmaltes gel mate. Y pues nada, todos los efectos son mate y obviamente ustedes pueden conseguir estos esmaltes así como yo los consigo en distribuidoras de productos de belleza. De la empresa Hydrasage me mandaron dos leches corporales que son antiedad y son prometen hidratación 24 horas. Les voy a mostrar cómo viene por dentro. Es así, es un cuerpo bastante elegante, me parece a mí, bastante lindo, dorado. Súper, súper chévere y yo estoy súper encantada con este producto. Y pues no me gané otro sorteo, pero sí me mandaron una caja con regalos de... ¡Ay! ¡Casi se me cae! De el canal Lulubella83, que es una colombiana que está en Estados Unidos. Ella me quiso hacer un regalo y pues nada, yo solamente estoy así como... Pero básicamente pues vienen muchas cosas, miren, entonces les voy a estar mostrando. Pues tengo el placer de decirles que Lulu me mandó la misma base que yo compré, porque es que yo soy así terca, terca, terca. Entonces pues nada, yo la compré primero porque me iba desesperando si no la tenía, pero genial porque ya tengo otra. Bueno, entonces viene primero esta paletita que es rubor, contorno e iluminador de Rimmel London. Esta paleta de sombras de Wet n Wild.
que están divinos los colores. Esta paleta de contorno e iluminador de Wet n Wild. Este es un fijador de maquillaje en spray. Es de Wet n Wild también. Dos lápices de ojos de Jordana. Y un lápiz de labios de Jordana también. El color está espectacular. Aquí por fuera, no quiero imaginarme por dentro. No he abierto nada. También un primer de ojos de Wet n Wild. Y ya quedé súper equipada con Wet n Wild. Una esponja de maquillaje de la marca Pure. Estas son unas muestras de crema regeneradora. Es un serum de manzana, de menta y pera, perdón. Y este es un serum de colágeno, es una muestra. Que a mí me encantan esas muestras tan hermosas que sacan las empresas, las marcas. Y esta es una crema hidratante de la marca Peter Thomas Roth. No conozco esta marca. Adicional a eso vienen unas muestras de Clarins. Esta es una crema, una mascarilla regeneradora. Genial. Y esta es una crema multiactiva antioxidante de día. También de Clarins. Bueno, en esta bolsita de Sephora viene Ofra Cosmetic, Ofra Laboratorios Cosméticos. Esto es un rubor, si mal no estoy. Pero viene así, debe ser también una muestra. Sí. Qué lindo. Miren. Qué bonito. Está muy lindo. Déjenme tocar. Ay, no, esto no es una sombra, ni un rubor, ni nada. Esto es un iluminador. Está precioso. Está muy lindo. No, Lulu. Me iba matando con todo esto. Qué emoción, ¿no? A mí me encantan estos de muestras. O sea, los empaques chiquitos de muestras porque son súper chéveres. Este es un pigmento en crema, o creo que leí eso. También es iluminador de Ikari Cosméticos. Esto es un iluminador de Benefit que se llama WhatsApp. Y esperen, lo abro para que vean la belleza, porque ese sí ya lo abrí. Miren, viene así. Y viene esto que es como un labial. Miren el tamaño, es súper lindo. Es iluminador así. Entonces vas sacando la barra y lo vas aplicando. Muy lindo. Esperen, más bien hacemos un swatch ya mismo. ¿Cierto? Porque es que después yo me hago la tacaña y no les muestro. Espero que la luz no nos mate. Pero ahí está. Además de eso, viene esto que es de la marca Pacífica, Indian Coconut Nectar. Entonces es como aceite de coco prensado. Supongo que para los labios. Este de Estée Lauder es un desmaquillador. 2 en 1, desmaquilla y limpia. Ok. Es un desmaquillador de Estée Lauder. Es obviamente una muestra. Está divino ese frasquito. También esta de Nuxe Paris. Es una cremita antiedad. Esto es un iluminador también. De Real Chemistry. No sé cómo se lee esto. O sea, soy María Delineador.
De Smashbox Photo Finish. Oh my God. El Photo Finish de Smashbox. Ay. No, o sea, no sé si sea capaz de usarlo. ¿Y cuando se me acabe, qué hago? Bueno, y esto que dice Glam Glow, Hollywood, California, Nude Glow. Es como una hidratante. Es como una BB cream, como una crema con color. O como un iluminador en crema, más bien. Déjenme ver. Oh my God. Denme un segundo respiro. Vamos a ver qué onda. Ah, ok, sí, es como una cremita que te hace ver la piel como más viva, como más hidratada. Y pues esos fueron los regalitos y compras que reuní entre abril y mayo para mostrarles. Mil gracias a todos, mil gracias a las marcas, a mis queridas youtubers, influenciadoras bellas y hermosas que tienen detalles conmigo. Mil gracias a todos ustedes también por ver este video. Recuerden que Dios los ama mucho. Besitos y abrazos y pues los mejores deseos para ustedes. Espero que mayo, para quienes son mamitas, pues tengan un feliz mes de la madre, que la pasen muy, muy chévere y pues nos estamos viendo. ¡Chao!